Marisa desde pequeña tuvo inclinaciones artísticas. Tanto así que se inició en el mundo de la actuación a los nueve años haciendo teatro infantil. A los quince comenzó a trabajar en la televisión y ya tienen su haber más de una década laborando. Para el público a través de las tablas. El cine y la pequeña pantalla. Esta joven actriz que se considera apasionada. Leal y perfeccionista, afirma que esté donde esté, quiero estar actuando e igualmente dice querer tener hijos para inculcarles los valores que le enseñaron sus padres. Román durante su trayectoria ha compartido escenas con distintas personalidades. Recordando que su primera intervención en pantalla fue gracias a Laura Visconti Producciones que la integró en dos series juveniles que llevaron por nombre así es la vida y la calle de los sueños, mientras que al mismo tiempo tuvo una importante intervención en la telenovela Muñeca de Trapo. Para el 2001. Esta mujer que cree en la amistad sincera. Entra en RCTV para encarnar a Marianita en Viva la Pepa y luego pasa a formar parte del elenco de... A Calzón Quitao, original de Carlos Pérez. Seguidamente, en el 2002 el canal de Quinta Crespo estrena Trapos Íntimos, donde Marisa interpreta a María Soledad, obteniendo con este personaje su primer protagónico juvenil, y las miradas necesarias que le otorgarían en su entrada a Venevisión en 2003 con el papel de las recordadas morochas. María Suspiro y Verónica, en el exitoso dramático Cosita Rica, donde vale acotar que Román buscó asesoría de un psiquiatra que la hiciera entender a estas dos jóvenes, sin crearles un conflicto de identidad. La protagonización llega en el 2006, cuando bajo un libreto del escritor Leonardo Padrón aterriza a la vida de Marisa una historia. Ambientada en un mercado popular y donde su personaje, Bendita, junto a su pareja, Juan Lobo, interpretado por Roque Valero, cautiva la audiencia venezolana logrando altos índices de rating. Consecutivamente, la fanática de Gustavo Cerati se volvió la coprotagonista de la telenovela La Vida Entera en 2009. Para luego llevar por nombre Lucía Reverón en la telenovela La Mujer Perfecta en 2010. Allí estaría inmiscuida en un triángulo amoroso conformado por Eduardo Serrano y Beatriz Valdés. Hasta el momento su última actuación ha sido en la telenovela de Venevisión de 2013. De todas maneras Rosa, en la cual es la imagen protagónica junto a Ricardo Alamo. Por otro lado, la soñadora actriz venezolana también ha participado en decena de películas, algunas de ellas son Memorias de un soldado, La hora cero, El manzano azul, Elipsis, entre otras. Mientras que con el grupo actoral 80 hectáreas ha hecho montajes teatrales significativos. Finalmente, Román declara que le encanta sentarse frente al televisor a ver Los Simpsons, preso en el extranjero o tabú. De la misma forma dice sentirse inspirada por las personas trabajadoras que buscan ser mejor cada día y que curiosamente le gusta pasar el tiempo tejiendo. Está Susan Batson técnica de Susan Batson Studio. New York, 2014 a 2015. Private Coaching Sessions with Robert Russell from Warner Brothers Casting. New York, 2015. Shakespeare Workshop with Roger Hendrix Simonat de Simone Studio. New York, 2015. Spanish Voiceover Workshop with Ian Mark Verne at Actors Connection. New York, 2015, Acting Workshop at the New Collective Los Angeles. 2011, Singing and Voice Lessons with Yamil Lanchas. Bogotá, 2010, Workshops with Lisa Formosa, a member of the Actors Studio. Caracas, 2007 a 2009, Estudios Técnica de Susan Batson en The Susan Batson Studio. New York, 2014 a 2015. Shakespeare Workshop con Roger Hendricks Simon en The Simon Studio. New York, 2015. Voice Over Workshop con Jean-Marc Bernet. Actors Connection. New York, 2015. Acting Workshop en The New Collective. Los Ángeles, 2011. Lecciones de voz y canto con Yamil Lanchas. Bogotá, 2010. Workshops con Lisa Formosa. Miembro del Actors Studio. Caracas, 2007 a 2009.